Y sale aquí. ¿Cuál es la modalidad de mano? Espero que sea la 21, que chupara el pene, señor niño. Ocho. Modalidad 8. Rap cultural. Tienen que hacer 4x4, 4 salidas mencionando una frase de una canción de rap. Cualquiera. ¿Lo sabes de rap, mano? El can. Invéntate. La gente con la mano arriba, y donde estás con las balas arriba, quiero ver tu mano arriba. Yo, eso lo vamos a hacer en 3, 2, 1, tiempo. Disculpa, tengo que ganar de la verdad, hermano, y este final para ti va a ser recontra insano. Yo entiendo que tú eres sano, pero tengo que hablar de cultura a lo cubano. ¿Y qué me vas a ganar por ese tema? No porque a mí me generes problemas. Esto es freestyle, ¿no? O que digamos, ¿por qué? ¿Dónde está el freestyle que preguntamos? No lo sé, dímelo tú, pues niño juguete. Por eso te digo atrévete, tete. Pero hermano, mejor vete. O hablo una de vos y la termino en peste. Está muy bien, pedazo de maricón. Pero era rap, tu rap disfrazado de reggaetón. ¿O no? Tú lo sabes, también lo sé yo. Pero mano, lo sé yo, dice este excremento, pero al menos dime, hice un intento. Te lanzo una vez en este momento, un en sí, un intento. No es un intento, soy en sí, completo y por complementos. Solamente te destaca, porque a Cerbero también le gustó mi asa. Pero no es underground, porque Dab es un niño atarantado que nunca ha comido y ha parado con el underground. Tú nunca has escuchado a Cartel Callao. No, porque en el Callao te tienen de cartel. Dicen, no es el dios de San Miguel. Esto te crees, tú también no apareciste en canciones. Entonces, ¿dónde hay nivel? Mano, ¿y dónde dejaste la temática? Estos niños del norte y tu problemática. Huevonazo, tus rimas son apáticas. Agradece que no son sábados porque serían sabáticas. Solamente que este es ridículo. Ese es tu tipo de vínculos. Porque era Jeremías, ¿quién lo diría? Que tú lo buscabas como versículos. Fantástico, jurado, tener hecho una sola réplica en 3, 2, 1. ¡Oh, es una réplica! ¡Te echas grasa, pero mira! 2 por 2, 6 salidas, ¿verdad? Odio, odio tú. 2 por 2, 6 salidas, comienzas tú. Mano. Mano arriba, dame para arriba, quiero ver tu mano arriba. Yo, te lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Entonces tú tampoco sabías de esa temática. Ahora sí empezó tu verdadera problemática. Mano, no me ganaste tú, me ganó él. Yo pensé que de la grasa literal era JC. ¡Oh! Era JC dentro del beat. No es JC, te recuerdo, ahora es Berlín. ¿Vale? Está bien, ahora es Berlín. Un huevonazo como cualquiera de ellos, que todos te ganamos a ti. Tú me has ganado antes, lo harás ahora. ¿Lo dices en serio o lo dices de broma? ¿Ale? No, mano, no lo digo de broma. Es que ya te ganó tantas veces mi mano que se me quemaron las neuronas. Es que eso es lo que pasa. En el cuadriculados, como me ganas, sentado de jurado. Está bien, sentado de jurado, pero no llores tanto, ponle subrayado. No lo subrayo. Prefiero sublevarme, subir mi arte. ¿Para qué enseñarte? Sí. ¿Para qué enseñarte? Mejor sube a un carro para que te lleve a tu parque. No, si subo un carro sería para carrear. Tú viniste aquí, tu moneda solo gastar. Última. Mano, mi moneda no es gastar. Yo estoy facturando, hueleando, viniendo a hacer rap. Yeah, papá. Ya, por favor. Perfecto, jurado, te voy a decir algo. Acá está filmado. 3, 2, 1. ¡Que no! No importa, perfecto, pasa arte.